Pero no caigas en la bajeza de eso, porque ella está diciendo comentarios de que yo le estoy comentando fueguitos en un live. Pero si ella lo está diciendo, es porque... Ay. A ver, okay, según hay ella... motivos okay, para perfecto, decirlo. Okay. Primero, porque tú la sigues. Okay. Y segundo, porque también le das likes. Entonces, claro, ella que va a decir, ah, bueno, como este man me sigue y me da like, entonces voy a inventar que tampoco, me está dando fueguitos. Tampoco ni que le doy like a todas sus fotos ni nada de eso, que tampoco... Pero igual okay, estás ahí haciendo presencia, okay, presencia dándole nada, importancia no a una nada, persona que okay. Si tú dices nada que ver, entonces nada que ver. Eso no significa absolutamente o sea, nada. Nada que ver. Una persona que no me interesa sí. Para nada desde el día que le dejé de hablar. Esa es una. La otra... ¿Cuándo fue, según ella, cuándo eso fue que eso te ella, lo cómo? Tienes que creer perfecto. Tú. Ok, escúchame, según ella, ¿cuándo fue que yo hice los comentarios eso? Ah, no sé. Yo la verdad es que, mira, yo la verdad, primero no, que no, es que todo, me... A los comentarios que... Me que diga esas cosas sin tener de dónde sacar la fuente. O sea, yo a según los comentarios... Según ella, no hay pruebas. Que están ella supuestamente que dice que tiene pruebas. Ah, ¿qué pruebas van a sacar? Me lo si dijo fuera, Claudia, me lo dijo si fuera Jessica. Real, donde y yo estuviera comentando que las empine, pero... Si fuera verdad que yo estuviera comentando fueguito, ¿tú crees que los fanáticos que están pendientes a todo lo que nosotros hacemos no hubiera salido ya? Renier, yo lo único que hago cuando escucho un rumor es preguntar y decir, hey, mi amor, sí. ¿Qué está pasando acá? Lo que pasa, ¿qué es, lo que pasa es que tú a veces ta. Te tomas los rumores muy en serio. No. Te tomas los rumores muy en serio. Mira, si me los tomara en serio, hace rato te hubiera mandado hasta una cachetada. Cachetada por un rumor. Para que aprenda a respetar. Por un no, rumor. Pues donde me lo estuviera tomando en serio, no como un rumor, sino como una verdad. Perfectamente, entonces sabes que no puedes ponerte a la altura de estas cosas. Bueno, tú tampoco te tienes que poner a la altura de no, esas cosas. Yo no me cosas. Estoy poniendo a la altura, simplemente estoy tú tratando, sí te estás estoy tratando a la altura. De entender qué es lo que está pasando y por qué están diciendo sus comentarios. Y yo que solamente te quiero. Dejes, no okay. Te dejes provocar. Ok. No te dejes yo provocar. Yo no me dejo provocar, pero tú. Tampoco des papaya. ¿Cuándo he dado papaya? Que no tengan nada para decir de ti y tú sabes a qué me refiero. ¿Cuándo he dado papaya? Ok. Tú sabes a qué me refiero. Eso es lo que pasa cuando te dejas llevar mucho por no. Los comentarios. Es que yo no me estoy dejando llevar por comentarios. ¿Qué le dijo Claudia? Que tenía que yo le iba a enseñar pruebas. ¿No? No sé. No sé, Claudia le había dicho a ella sobre ese tema de los jueguitos. No, venga, está provocando eso, Renier. ¿Qué? Le digo, no, venga, está provocando. Le digo a Marisa, ¿en qué contexto está no, diciendo? Le dijo, no te dejes provocar. Ya. O sea que yo, supuestamente yo... Ah, empezó a fallar. Exacto, pero siempre empiezo yo. ¿Y qué es mentira todo eso? Dice. Me tienen harta. Siempre soy yo la que pienso, siempre soy yo la que busca problemas, siempre yo soy la víctima, siempre. ¿Sabes qué? Que piense, no. Que piense lo que quieran, ¿verdad? Me da igual. De verdad te lo juro. Me da igual. Que piense lo que quiera, que se ponga a buscar sus pruebas. No me interesa. Ok. Que te quede claro.